Buenos días, mi nombre es Alicia, estoy aquí en la iglesia St. Mark's en Chula Vista y les invito a que vengan y se unan a nosotros en nuestro servicio de adoración dominical. Estamos aquí para compartir las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes no pueden venir, no se preocupen, únanse a nosotros por medio de la página de Facebook. Vengan y compartan la palabra de Dios y sus grandes bendiciones. Los espero. Buenos días otra vez. Buenos días. Gracias por la oportunidad de permitirnos entrar en sus hogares y compartir la palabra de Dios. Es un verdadero privilegio y una bendición compartir la palabra de Dios juntos por este medio que gracias a la tecnología tenemos hoy y que nos permite adorar juntos al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos, no es cierto, no. Primero oramos, por favor. Señor, te damos gracias este día. Te damos gracias por la salud. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, para adorarte. Porque nos permites ir a tu presencia y darte gracias por todas las maravillas que haces con cada uno de nosotros día a día. Te pedimos, Señor, en este momento que tomes nuestras angustias, tristezas y preocupaciones para que nuestro corazón pueda estar listo para adorarte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. ¿Cantamos? Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti, no te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, para gloria de tu nombre. Amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial,
En su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Habiendo sido perdonados por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a leer, en lugar del Salmo, vamos a leer la primera lectura, la cual se encuentra en la página 3 y 4. Los espero tantito, página 3 y 4 de nuestro boletín. Ahí está la primera lectura, que está en Isaías 51, del 1 al 6. Ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda, el Señor consolará a Sion. Consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Préstame atención, pueblo mío, óyeme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia será luz para las naciones. Y se acerca mi justicia, mi salvación está en camino, mi brazo juzgará a las naciones, las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo, como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. Esta es la palabra de Dios. Cantamos el canto, Señor, mi Redentor y Roca. Thank you.
La segunda lectura está escrita en Romanos 12, del 1 al 8. Esta lectura, si tienen su boletín, la pueden encontrar en la página 4. Y otra vez decía yo, está escrita en Romanos 12, 1 al 8. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Esta es la palabra de Dios. El Evangelio de hoy está escrito en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los otros profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Hermanos y hermanas, la presencia de Dios. A mí, la palabra de Dios, perdón. Entonces, miramos, hermanos, allí en esta primera lectura, que se nos recuerda nuestro origen cristiano, que somos descendencia, ustedes recordarán, del el nombrado padre de la fe, Abraham, y somos descendencia, dice la escritura, de Abraham y de su esposa Sara, que después de dar un hijo se llamó Saraí. De ahí venimos nosotros los cristianos, de esa descendencia, y se nos recuerda eso ahora, y se nos recuerda que así como Abraham era uno solo, pero creyó en Dios, y Dios cumplió la promesa que le prometió de hacer de él una gran nación, de la misma manera nosotros podemos ser el Abraham para muchos. Es decir, nuestra fe puede hacer que la iglesia de Cristo se extienda. La manera en que vivimos nuestra vida y la manera en que mostramos al mundo nuestra fe les hace ver
quién es Jesús en nuestra vida. Y eso es lo que se nos pregunta también en la segunda lectura, que entreguemos nuestros cuerpos como ofrenda viva a Dios. Hermanos, eso de golpearse, eso de hacer otros tipos de sacrificios, de caminar de rodillas y sangrarse, eso de ir tan lejos a cumplir una promesa a Dios, esto no es lo que Dios está buscando. Dios quiere un sacrificio vivo de ti, un sacrificio vivo de tu fe, un sacrificio vivo en tu vida, un sacrificio vivo de tus palabras. Tus palabras que sean las palabras que lleven vida a los que están muertos en el Espíritu porque no conocen a Jesucristo y no conocen sus promesas y nadie les ha enseñado quién es Él, quién es Jesús. No saben tampoco quién es Jesús porque no se han acercado a Jesús. Necesitas estar por donde Él pasa para que escuches su palabra. Necesitas estar, ir a donde tú sabes que se habla la palabra de Jesús. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, la fe viene a ellos y la fe les da a conocer quién es Jesús. Esto está faltando hoy y esta es la razón por la que muchas personas no se vuelven a Dios y nos preguntamos por qué. Tenemos una gran lucha, como ya sabemos, pero si no nos ponemos a luchar con más fuerza de lo que estamos haciendo ahorita, vamos a perder a muchos que pudiésemos haber salvado. Esto no es lo que queremos. Queremos ser ese sacrificio vivo, que tu vida sea el sacrificio entregado a Dios. ¿Y qué es eso? Ni siquiera alguien, voy a decir, mi hijo me decía uno de estos días, gracias por todos tus sacrificios, mamá, que haces por nosotros. Y yo le respondí, no se siente como sacrificio cualquier cosa que haga, porque lo hago con tanto amor que para mí no es un sacrificio. Jesús te amó tanto a ti que su sacrificio para Él, aunque fue doloroso y fue tan humillante y tan grande, no es nada para Él, porque Él tenía en la mente tu salvación. Tanto así te ama y no es sacrificio para ti. Ahora, para ti puede ser que no sea un sacrificio. Si tú conoces a Jesús, no puedes más que amarle, no puedes más que querer saber más de Él, no puedes más que querer seguirle como muchos le siguieron cuando Él estaba caminando físicamente aquí en la tierra. Aunque no está caminando físicamente aquí en la tierra, está caminando por medio de ti, por medio de mí, por medio de los cristianos. Y si hacemos lo que Él hacía, si llevamos su palabra, la gente lo va a seguir, nos va a seguir a nosotros, va a seguir la palabra que andamos predicando. Esto es de lo que nos está hablando precisamente el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos habla acerca de llevar la palabra de Dios. Ahorita voy a decir cómo es esto, este llamamiento. Pero tengo que decir que en la escritura de hoy, aquí mismo, en esta carta a los romanos, que ahora es una carta para ti, este es un tiempo para ponerla totalmente en práctica. Es un tiempo difícil en el mundo por el hecho de todas las guerras que hay, por el hecho de toda la violencia, por el hecho del virus que se ha desatado y que nos está atacando por todas partes en el mundo. Ahorita es un muy, muy buen tiempo para que tú te veas a ti mismo y te des cuenta cuál es el don que Dios te ha dado y que ese don tú lo pongas en práctica para los muchos que andan allá afuera y que necesitan tal vez tu consuelo, como dice la Escritura, tal vez tu enseñanza, como nos dice hoy la Escritura. Si tú puedes enseñar, enseña. Si tú puedes llevar consuelo, ve y anima a los demás. Lo que sea que hagas, hazlo con amor y con compasión y no será un sacrificio para ti. Esto es a lo que se nos llama hoy. Ese es el sacrificio al que se nos llama hoy en la segunda lectura de los romanos que estamos leyendo hoy. Pablo nos llama a ese sacrificio.
pero si lo haces con amor, no es un sacrificio para ti. Miramos entonces en el Evangelio de hoy que se nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó a esta región, dice la Escritura, a esta región de Cesarea de Filipo, y Jesús hace una pregunta a sus discípulos: ¿por qué precisamente en ese lugar de Cesarea de Filipo Jesús hace esta pregunta? La pudo haber hecho en cualquier otro lugar, ¿y por qué la Escritura registra que en este lugar Jesús hizo esta pregunta? Bueno, sucedía que en este lugar de Cesarea de Filipo, cerca de ahí había una gran cueva, y en esa cueva se adoraba a un dios llamado Pan, P-A-N, un dios griego de la mitología. Bueno, para nosotros ahora es la mitología griega, pero en ese tiempo era un, para los que le alababan, era su dios. Se decía que ese dios lo podía hacer todo. Si lo leen, es una gran lista de el poder tan grande que tenía para hacer cambiar cosas este dios falso. Por eso es aún más potente la contestación de Pedro a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo ahí en Cesarea de Filipo, no solamente estaba este altar a este dios en aquella cueva, pero en las paredes de la cueva, cuando tú andas perdido y tú andas buscando a un dios y vas a una cueva y está oscura y te dicen: aquí está ese dios, el dios que andas buscando, a lo mejor tú te vas a sentir: no, está muy oscuro aquí, no parece que este dios tenga poder. Y vas a decir: mejor yo creo más en este otro dios. Y traes ahí tu estampita y la pegas ahí para que otros conozcan a ese dios que tú conoces y que crees que es más poderoso. Y viene otro y experimenta también que en ese dios no le llenó, no le contestó, no le satisfació ese dios de la cueva, y ponían otra estampita. Pues entonces dice la historia que esa cueva a donde se adoraba aquel dios, en las paredes por fuera tenía muchas estampitas de otros dioses, dioses falsos, a los cuales esta gente, toda esta gente que vivían en esta región de Cesarea de Filipo, estaban adorando. Y ahí precisamente en Cesarea de Filipo se adoraba más que a nadie a ese dios falso, a ese pan dios falso. Por esta razón, la contestación de Pedro es más importante, potente, fuerte, porque estando rodeado de todo eso, su contestación no es la de otros dioses. Vamos a seguir leyendo y nos regresamos a esa parte de la Escritura. Dice entonces la Escritura que estaban ahí en Cesarea de Filipo, y ya dijimos las condiciones que había en ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo, estando ahí, pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y sabemos lo que ellos respondieron. Si tienes a Jesucristo delante de ti, yo creo que solamente puedes pensar cosas buenas. Yo creo que no, o eran muy positivos los discípulos, o el hecho de que Jesús está presente les hace pensar solamente cosas buenas. Pero nosotros sabemos, por medio de la Escritura, lo que la gente estaba diciendo acerca de Jesús. Unos decían que era un impostor y lo echaron de la ciudad, ¿recuerdan? Fue a una ciudad, leyó una parte de la Escritura, le dijeron: eres un impostor, y lo sacaron de la ciudad y lo querían matar aventándolo por un abismo, pero él se escabulló entre ellos por medio de su poder. Otros decían que era el diablo o un delegado del diablo, porque esos milagros que hacía seguramente eran producto del diabólico. Otros decían que era un carpintero, y si era, sabemos que que José, su padre con el que se crió, era un carpintero, así que si lo era, y muchos solamente lo conocían por el carpintero. Otros lo conocían como ese hombre de Nazaret, y dice la Escritura, además de eso, que la gente decía: pero de Nazaret no puede salir nada bueno. Así trabaja Dios. Miren lo que salió de Nazaret. Otros le conocían como, más bien, casi toda la gente le conocía como el hijo de María y José.
Y no solo eso, muchos le nombraban el hijo ilegítimo de José porque no sabían su verdadero origen. Otros le decían el que hace rebelión allá afuera, el rebelde, el que hace rebelión, el que hace escándalo allá afuera y que está en contra de lo que se nos ha enseñado hasta ahorita. Eso era lo que en verdad la gente decía. Miramos entonces que nuestro Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos. Estos discípulos que tenían 3 años o tal vez un poco menos, no sé yo exactamente a qué tiempo después que empezó el ministerio de Jesús, Jesús hace esta pregunta, pero sí sé que ya andaban caminando con Jesús. A esos discípulos que andaban caminando con Jesús, a ti que andas caminando con Jesús, no sé tú cuánto tiempo tienes caminando con Jesús, no sé cuánto tiempo tienes que tú supiste que Jesús es tu Salvador y le empezaste a seguir, o solamente le seguiste porque te pareció que la enseñanza de un lugar o del otro a donde tú acudes era muy buena acerca de ese Jesús y por eso le sigues. El caso es que tú le conoces. Entonces, a los que le conocen, a ti te pregunta Jesús hoy, y ustedes, y tú, ¿quién dicen que soy yo? La respuesta de Pedro es la verdad, es poderosa, y nuestro Señor Jesucristo reconoce el poder en esta respuesta. Tú eres el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Nosotros tenemos a un Dios que vive, un Dios que no está muerto, un Dios que está contigo siempre, un Dios que nos cuida. Todo allá afuera ahorita parece indicar que a lo mejor no, por todo lo que ya mencionamos y que está ocurriendo en el mundo en este momento. Pero nuestro Señor Jesucristo está vivo y Él está al pendiente de ti, Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Él no te abandonará nunca ni te dejará. Nuestro Señor Jesucristo contesta a Pedro, por esa declaración, recuerden, por esa declaración que Pedro hace, tú eres el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo contesta así, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No nos confundamos. Esto no quiere decir que una sola iglesia que se considere haber sido la única iglesia iniciada por Pedro es la única iglesia verdadera. Esto no es verdad. La iglesia de Cristo fue fundada en la fe en Cristo Jesús. Y la declaración de Pedro es la declaración de fe. Y la declaración de Pedro es la roca en la cual está fundada la fe, en la roca que es Cristo. Nosotros, nuestra fe está fundada en esa roca que es la declaración, en esa fe de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios viviente. Dice la Escritura entonces que Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esto que estas palabras de Jesús nos hacen tener la completa certeza de que entonces la declaración de Pedro es la respuesta correcta. Jesús es el Hijo de Dios viviente. Jesús es el que había de venir, Jesús es el Mesías. Y podemos estar completamente seguros de esto porque nuestro Señor Jesucristo dice aquí mismo en la lectura que estamos viendo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún mortal. Es que esta respuesta de Pedro no es porque le enseñó el vecino quién es Jesús, ni porque le enseñó su amigo quién es Jesús, sino que Dios mismo, por el Espíritu de Dios, le reveló en el corazón y en la mente a Pedro quién es Jesús.
para que tú tengas esta revelación verdadera en tu corazón y en tu mente, tú debes acercarte, tú debes estudiar la palabra, tú debes orar, tú debes estar en comunión con Cristo. Esta comunión te revela quién es Jesús y hace esa revelación verdadera en ti. No importa cuánto yo te diga, o tu amigo, tu amiga, o cualquier otro pastor o pastora, no importa cuánto te digan, Jesús te ama, Jesús es el Salvador, Jesús murió por ti. Eso no vale nada para ti si tú no estás convencido. Y el convencimiento viene por medio de la fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Todo allá afuera te va a hacer creer en todas muchas otras cosas, en muchos dioses falsos. Pero tú mira esta declaración y mira quién está diciendo. Jesús mismo está diciendo que esta es la verdad. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Dice entonces la Escritura que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra vez volvemos al punto de que algunas iglesias se adueñan de la salvación, se adueñan del perdón de Dios, como que si fuese solamente de ellos. Pedro y los demás discípulos iniciaron la iglesia de Cristo, como lo vemos en el libro de los Hechos, pero para todos, no para una persona ni solamente para una denominación cristiana. Para todo aquel que crea que Cristo Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el que había de venir. No pertenece esto a una sola denominación cristiana. Miramos que en las palabras de nuestro Señor Jesucristo está encerrado lo que nosotros llamamos el ministerio de las llaves. Llamamos el ministerio de las llaves a poder llevar el perdón de Cristo. Este ministerio que se creía al principio de la iglesia que era solamente para los sacerdotes, para los pastores. Y la enseñanza es la misma, solamente que ahora sabemos por medio de la Escritura que Dios nos ha nombrado a todos un reino de sacerdocio divino. Tú eres un sacerdote. Tú eres un pastor, pastora de Dios, y este nombramiento fue dado por Dios mismo. Entonces, tú tienes esa llave. Tú tienes esa llave para ir y otorgar el perdón a quien lo necesite, para ir y otorgar el perdón a los que creen que no tienen perdón, para ir y llevar la palabra de Dios que hace ver a la gente sus errores y venir por el perdón para que tú les entregues esa llave. Se le da una llave a las personas que son como una celebridad, a alguien que es muy, muy querido, a alguien que es de mucha confianza. Y miren lo que pasa aquí. Tanto te ama a ti Cristo, tan especial eres tú para Él, tanta confianza ha puesto en ti que a ti, a mí, a los cristianos, nos ha dado esa llave. La llave de los cielos, la llave que puede abrir los cielos y que puede cerrar para alguna persona a la que tú le lleves la palabra, puede cerrar la puerta del infierno. Porque cuando alguien viene a Cristo y se arrepiente y reconoce a Jesucristo como su Salvador, ya es salvo. Entonces la puerta del infierno ya se cerró para esa persona. ¿Cómo podemos nosotros saber si esta promesa que hace aquí nuestro Señor Jesucristo se iría a cumplir o no se iría a cumplir? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Pues Dios nos dio pruebas de que esta promesa está cumplida, y nuestro Señor Jesucristo permitió ser llevado a la muerte, permitió ser llevado a la cruz, permitió que lo enterraran en una tumba, pero esa tumba no lo pudo encerrar. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo descendió al infierno. No descendió al infierno porque Él sea condenado, pero fue allá solamente para mostrarle al enemigo que ha triunfado y que aunque su cuerpo mortal
murió en aquella cruz, está vivo. Y entonces esto nos muestra que Dios sí tiene el poder para poder entrar al infierno, para poder subir de ahí, para poder ir al cielo. Algunos piensan que ahorita están en un infierno y que no pueden salir de ahí, pero tú tienes la llave para sacarlos de ese infierno en el que están ahorita por medio de la palabra, la esperanza, la voluntad de Dios, y que tengan la llave que abre los cielos para que ellos también puedan ir allá a donde está Jesús. Dice la Escritura que después de revelarles todo esto, nuestro Señor Jesucristo les ordenó a los discípulos que no le dijeran a nadie que Él es el Cristo. Nosotros estamos en este lado de la historia. Se puede decir que estamos haciendo trampa, porque nosotros sabemos quién es Cristo. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo quién es Él. Él nos dijo que Él, Jesucristo, es el pan de vida. Nos dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Nosotros sabemos esto. Y sabes, ahora, en este tiempo, nosotros no tenemos que guardar esto como secreto. En esta semana anterior tuvimos una oportunidad de compartir, algunas personas de aquí de Saint Mark's y yo también, de compartir quién es Jesús para nosotros. Y compartimos que uno dijo que Jesús es su maestro, otro dijo que es su salvador, otro dijo que Jesús es quien tiene el poder para hacer todas las cosas y que debemos estar agradecidos con Él. Otro dijo que es su compañero y su amigo. Otro dijo que es su Redentor. Nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado quién es Él. Y sabes, nos ha dado un nuevo mandamiento. Contrariamente a esta orden que les dio a los discípulos de no le digan a nadie quién es, que soy el Mesías, esto lo dijo Él porque no era el tiempo. Dios tenía un tiempo para cada cosa que debía de suceder en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y no era el tiempo de revelar todavía que Él es el Mesías. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo nos ha dado un nuevo mandamiento. Vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Hermano, hermana, si vas y enseñas todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos ha mostrado por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, por medio de la fe, entonces todos allá afuera van a poder saber, reconocer en su mente y en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir, el Salvador del mundo. Amén. Thank you.
Este es el tiempo de nuestra ofrenda. Queremos agradecer a todos por continuar enviando sus ofrendas. Les pedimos que por favor continúen haciéndolo. Queremos conservar esta iglesia tan bonita como siempre para cuando todos puedan venir a reunirnos aquí. Como ustedes saben, la invitación está abierta. Los que gusten y se sientan confortables en venir o sientan la necesidad de venir, pueden venir. Somos poquitos y la iglesia está acondicionada de manera que se respeten las reglas para no contagios del virus, así que todos invitados y gracias por sus donaciones. Que Dios los siga bendiciendo en este respecto. Cantamos nuestro canto de oración. Señor, te damos gracias porque tú eres la roca que nos sostiene. Sin ti, Señor, no somos nada. Sin tu amor y sin tu misericordia, nos desvaneceríamos como las flores se desvanecen en el calor. Te pedimos, Señor, que continúes en nosotros esa obra que has iniciado, Señor, para que podamos ser ese sacrificio vivo que tú esperas que tengamos, ese sacrificio perfecto a ti para la gloria de tu nombre. Señor, en tu bondad. Señor, tu salvación es para todos. Ayuda a que los miembros de esta congregación, para que de palabra y corazón brindemos un amoroso recibimiento a todos los que se acerquen a nuestra iglesia, a todos los que se acerquen a cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que encuentren estas personas que necesitan, que encuentren aquí, en nosotros, en esta iglesia, un recibimiento amoroso, paciente, comprensivo y que encuentren aquí el amparo y la fortaleza que tú ofreces a quienes te buscan. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. En este tiempo de crisis, Señor, ayúdanos a ver la necesidad de los demás y de lo mucho que tú nos das, proveer lo que podamos a los que están más necesitados. Señor, en tu bondad. Señor, escucha la angustia de los corazones, satisface, Señor, sus necesidades más profundas, trae alivio y sanación a todos los que sufren en cuerpo, corazón, mente y alma. Así, Señor, ponemos a tus pies las oraciones, todas las oraciones que se te ofrecieron, todas las peticiones que se te ofrecieron en el servicio en inglés. Señor, todas estas peticiones las ponemos en tus manos. También así, Señor, ponemos en tus manos a Zeus Enríquez, a Benita, a Karina, a Viviana Guzmán, a Joaquín Álvarez, a Manuel Álvarez, a Margarita Sáenz, a Mimina Fernández, a Luz, a Consuelo Acosta, a Mike Márquez, a Yeshua Ibarra, el Junior. Te pedimos, Señor, también por los que están enfermos de COVID-19, Señor, sé con ellos, sé con sus familias, Señor, provee para que esta enfermedad no se siga extendiendo.
Te pedimos, Señor, por los desempleados, este es un tiempo más difícil que nunca para encontrar trabajo, pero para ti no hay imposible, Señor, y por eso en tus manos ponemos a todos estos que esperan en ti, Señor, para que provea sus necesidades. Señor, te pedimos por Victoria, Señor, llénala de fortaleza, Señor, provee en su corazón, en su mente, todo lo que ella necesita, Señor. Te pedimos por Juan, Señor, que sigue enfermito de su estómago. Te pedimos, Señor, que lo sanes. Pedimos así por Gloria, por las hermanas de Gloria que también están enfermitas. Te pedimos, Señor, por la mamá de nuestra secretaria, la señora López, que también está enferma, Señor. Sánala completamente, Señor. Te pedimos por Jesús Fernández. Te pedimos por Lilia Fernández. Señor, te pedimos por todos los que ahorita esperan en ti, Señor, en tu bondad. Tenemos también gracias que dar a nuestro Señor. Damos gracias a Dios porque se ha completado, ha llegado a su total cumplimiento la venta de la torre para señal de Verizon. Entonces le damos gracias a Dios por esta bendición que tan grande que nos ha dado. Le damos gracias a Dios por Dick Bullen, nuestro abogado, que leyó todos los contratos, hizo todas las negociaciones, y sin él no hubiésemos podido tener el éxito que tuvimos con estas transacciones que requerían a un abogado competente. Gracias a Dios por Dick, gracias a Dios por el completamiento de esta venta. Señor, también te damos gracias porque el concilio de nuestra iglesia y el comité de llamado y el comité ejecutivo de nuestra iglesia han llegado a un acuerdo acerca de la persona que va a ser. Primero Dios, si la congregación lo aprueba, ya solamente falta el voto de la congregación. Si la congregación lo aprueba, tenemos todos los comités que ya aprobaron todo lo que se necesitaba para el llamado de esta nueva persona que será nuestro pastor cabeza permanente de nuestra iglesia, y damos gracias a Dios por eso. Estamos planeando en tener el voto para aceptar a esta persona en septiembre 6 de este año. Y a ver, permítanme un momento, tendremos se nos revelará el nombre del candidato un poco más de tiempo y se podrá ser revelado es el nombre. Por ahorita no se puede porque todavía no está todo, está todo en trámites todavía. Entonces, por esa razón no podemos. Tendremos una junta para conocer al candidato o la candidata, y será en agosto 31 a las 6 de la tarde. Será por vía de igual, por este mismo medio, por vía Zoom. Y espero, por favor, que acudan a esa junta, porque después de eso vamos a tener el voto, y todos ustedes que son miembros de nuestra congregación, todos tienen que votar, todos tienen que conocer a este candidato, todos tienen que dar sus opiniones. Así que les pido mucho que, por favor, asistan a estas juntas, y damos gracias a Dios porque todas estas juntas que tuvimos que tener para llegar a los acuerdos han sido ya terminadas. Damos gracias a Dios por esto. Pedimos por nuestra iglesia de St. Mark's y todos los ministerios que aquí se reúnen, y pedimos por la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Que nadie se adueñe de la salvación que es de Cristo. Que nadie se adueñe del perdón que solamente le pertenece al que murió para proveer ese perdón para todo el mundo. Le pedimos a Dios entonces que toda su iglesia, por todo el mundo, solamente enseñe esta verdad, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Todas estas cosas, Señor, las ponemos en tus manos, esto y otras cosas que tú quieres que te pidamos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Damos gloria a Dios. Que el Señor sea con ustedes.
Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno y justo darle gracias y alabanza. Por eso, Señor, siempre te damos gracias cantando junto con tu coro celestial. Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos nuestro canto de despedida. Thank you.
Vayan en paz sirviendo al Señor. Los extraño tanto, tanto, y los amo en el amor de Cristo, y espero que nos podamos ver pronto. Hasta luego.